Hoy en el Tecuide Xilonen vamos a preparar deliciosos alimentos prehispánicos. Yo soy Rubí y vamos a preparar un delicioso caldito pipistli, que es un alimento preparado con verdolagas silvestres. Tengo aquí un agua hirviendo. Vamos a preparar también un delicioso pulque curado de zarzamoras y aguamiel. Pues vamos a empezar a preparar nuestros alimentos. Realmente no son muy complicados. Entonces vamos a empezar por rebanar unas calabacitas meloneras, les llamamos aquí en el pueblo. Pueden tomar la forma que ustedes quieran. En esta ocasión yo las voy a poner en cuadritos no muy pequeños. Hemos recolectado esta mañana verdolagas muy frescas de campo. Las verdolagas tienen un alto valor nutricional. Vamos a ponerlas en la olla. Como les platicaba, que es un plato realmente muy sencillo. Entonces, tengo un poco aquí de ajo y cebolla. No importa si lo ponen primero o después. Y para darle un toque diferente, vamos a asar nuestras verdolagas previamente lavadas. Con un poco de agua de tequesquite. Recuerden que el tequesquite es un saborizante natural de los alimentos. Se puede aplicar en chilatoles, en quilis, que son las sopas prehispánicas. Esto que estamos preparando es un quili. Vamos a poner un poco más de agua de tequesquite aquí en la olla. Y una vez que le dimos una pasadita, entonces lo podemos integrar a la olla. Y mientras se va haciendo nuestro ayotquili con pipistli, que es el caldito de verdolagas, vamos a ir haciendo el curado de zarzamora. Cuenta la leyenda que el aguamiel ha sido alimento de algunos dioses, algunas deidades, aquí en los pueblos de Morelos y también en la República Mexicana. Entonces es bueno conocer todo este tipo de información que nos va a dar la respuesta del por qué reconquistar esta cocina antigua. Entonces tengo aquí zarzamoras que estamos machacando. Podemos hacer muchísimas bebidas con este preparado, pero ahora nos estamos enfocando en el curado de pulque. Tengo aquí aguamiel, como les decía. El aguamiel es la extracción directa del proceso del pulque. Podemos agregar amaranto o bebidas jugosas como de naranja para acompañar nuestro pipistli del día de hoy. Tiene una consistencia cremosita. Y créanme que tiene un valor altamente, pero altamente nutricional.
Y ahora vamos a revisar ya nuestro pipisli, que está en su punto. Como les platicaba, que es un alimento de preparar realmente muy sencillo. Aquí el principal secreto es tener el agua hirviendo, porque de ahí todo se hace muy rápido. Las verdolaguitas están asadas, entonces es el momento de servir. Este caldito me recuerda a mi infancia. ¿Qué niño de este pueblo no ha probado un pipistri? Bueno, ya tenemos aquí en la mesa nuestros platos preparados el día de hoy. Entonces ya tenemos servido aquí nuestro ayotquili de pipistli, nuestro caldito de verdolagas y calabacitas meloneras. Y también nuestro curado de pulque con aguamiel de maguey, semilla de chía y zarzamoras silvestres. No saben qué delicia. Puedo presumirles con orgullo que felizmente crecí con estos platos acompañada de mis abuelas. Chichicuini, Totonqui, apúrense, ahora que está caliente. Tlazucamati, muchas gracias.